Good evening. Evening, teacher. How are Oh, you? Good evening, I'm teacher. fine. I'm fine. I'm fine. I was sleepy, but ya se me quitó el sueño. Ya agarré ánimos. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con las clases? Nosotros llegamos hasta el jueves. Perfecto. Última semana sería entonces. Esta es la última semana. Y la clase, yo escuché que usted había mencionado una clase que nos debían, digo, y eso, Esa se la di ¿cómo el sería? viernes. Ah, ese es el viernes. Ah, ok. No, sí, ya. Ya no les debo. Sí, el viernes fue. O sea que nuestro horario era de lunes a Es jueves. de lunes a jueves, pero el horario de ustedes era un horario especial, porque se recuerdan que comenzamos antes de vacaciones. Así es. Entonces dimos tres clases. Y la clase del viernes a mí solo me grabó 22 minutos. Por eso es que le repetí esa clase. Pero ventaja, pues, porque vamos bien con el contenido. Ok, my friends, let's start. Veo poquito, pero con estos poquitos vamos a hacer bastante. Or shall we wait for a moment? Let's see if we can start now. Good evening. Hello, Joao. Hi, how are you? I'm cool. I'm cool and happy. Okay. Okay, my friends, let's start. Today we're going to start with a conversation. This is a conversation y que me le han puesto aquí, meeting new people, exchanging personal information. Okay, así que vamos a ir palabra, pregunta a pregunta. So you can understand what are you asking? And also know how to answer that question, ¿verdad? Porque nos hace una pregunta y ¿cómo la respondo? Hay varias maneras de responder esa pregunta. ¿Okay? Veamos la primera. Dice, do you live near here? ¿Comprende esa pregunta? Vive cerca de aquí, creo que Sí, así es, ¿verdad? correcto, así es. ¿Vive cerca de acá o de aquí? ¿Vive cerca de aquí? Ahora bien, nosotros vamos a encontrar la pregunta, la respuesta por acá, ¿verdad? Dice, yes, I do. Two sons, I'm an engineer. No, I live with my parents. He's retired. She's a stay-home mom. Yes, I have a one brother. No, I live downtown. ¿Será esa? No, I live downtown. ¿Verdad que esa sería? Hello. Sí, esa es la ¿Verdad? respuesta. No, I live No, downtown. I live Ah, downtown. ok, muy bien. Pero si yo le pregunto a usted, if I ask you, do you live near here? Veamos, le voy a ejemplificar. I'm going to give an example, ok?
If someone asks me if I live near here, yo le diría esto, mire. En el caso viva cerca. Yes. Entonces sería no. No, I live with my parents. No es esa. No es esa. Va, veamos acá las respuestas abajo que ya le voy a dar ejemplo yo de cómo responder. Ok, yo digo, yes, I live. Two blocks from here. Mire. Esa es una manera de responder eso. Sí, vivo a dos cuadras de acá. Sí, a dos cuadras. ¿Quiere ponerlo con tiempo? Claro que lo puede poner con tiempo. Ya no voy a escribir el yes, ¿ok? Sino que el complemento nada más. Le voy a escribir I live 5 minutes. Mire, esta es otra manera de responderlo. Yes, I live 5 minutes from here. Vivo a 5 minutos de acá. All right. Por supuesto, no estoy dando mi dirección. Esa es otra pregunta. Esa es otra información. ¿Ok? Y usted va a responder de forma general. Ahora, si yo no vivo cerca, yo digo no. Y bueno, yo soy de acá, de San Salvador, ¿verdad? Pero San Salvador es grande. Tiene municipios. All right. Yo le digo, no, I live in Mexicanos. All right. No, I live in Lopango. No, I live in Ayutuxtepeque. All right. Esa sería una respuesta a esa pregunta. A la pregunta es, do you live near here? Ok. Ahora vamos a la otra. Do you live alone? No, I am. Ajá. No, I live with my parents. Ok, live. El verbo es live, live. No, live. No, I am married. Ah, esa sería otra. I live with, no, pero. Está bien, ¿verdad? Que digas que ya tiene usted una familia, así de esa manera. Pues si no, I'm married, pero le estoy preguntando si vive solo. Ok, no, okay, muy bien. No, I'm married or I live with my wife. Yeah, I'm married. Me parece también, ¿verdad? Implícitamente está diciendo que vive con alguien. Está bien la respuesta, no hay problema. Está bien, I'm married. Voy con una respuesta negativa, no, I'm not. No. No, porque está aquí vamos a responder más que sí y más que no. Entonces, entonces dices así, va. No, I live in mi casa. Ah, bueno, esa es la otra. Entonces yo digo, no, I live with my mom and my sisters. En el caso, ¿verdad? En el caso que fuera así. Ok. Oh, I live with my brother, I live with my daughters, my son, or my children, en caso tenga niños. I live with my children. Ok. Porque si alguien dijo ahí de la respuesta negativa, pues muy bien. Porque le está preguntando.
sí vive solo? Y usted dice, no, yo vivo con fulano y fulano y fulano, ¿verdad? Con tantas, con las personas que viven con usted. Eso. No sé, esa llamada. ¿Por qué no contestas? Bueno, ok, ahora digo, yes. Si yo digo que vivo solo, bueno, digo, esta es otra manera de decir, I live Yes, on my own. Own. Mire, vivo solo. I live on my own. yes, I live with my cat. Okay. I live on my own. Oh, I live by myself. Es tono de mensajes. Sí, ni yo. Con la mascota sería yes, I live with my pets. Pets. También puedo decir I live by myself es la cuestión. Sería otra manera de decir que vive solo. Ok. Acá no habrá discusión, ¿verdad? Do you have brothers and sisters? Yes, I have. Ahí, ahí voy a decir cuántos. I have one sister. Three brothers and five sisters. Wow, it's a big family. No, pero ahorita me la acabo de inventar. Okay. Ahora bien, veamos aquí, mire. Do you have children? No, Yes, yes. no. I have two daughters, or I have a boy and a girl, o simplemente no, I don't. No, I don't. No, I don't. No tiene, no tiene, ¿verdad? All right. Yes. All right. Ahora aquí ve. Do you have a girlfriend? It's better. Do you have a girlfriend? Tampoco. Yes, I do, dice aquí. Sería Mire, yes, I no. do. Her name's Emily, dice aquí. Ok. Pero nuestra Podría compañera. ser. Podría ser, no, I am married. Ah, ajá, correcto. No, I don't. I'm married. Pero a nuestras compañeras no les podemos hacer esa pregunta. A ellas les vamos a preguntar, do you have a boyfriend? ¿Ok? Do you have a boyfriend? Ahora ya no se sabe, tío. Hagamos esa pregunta, ¿verdad? Hagamos esa pregunta, ¿ok? Ahora bien, next question is, what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Aquí tenemos la respuesta, ¿ves? I'm an engineer. I'm an engineer. Ajá. O sea que usted I am va. industrial engineer. Ingeniero significa, Al ¿verdad? industrial engineer, ingeniero, engineer, sí, industrial engineer. I'm an architect, I'm a teacher, I'm a student, en el caso que solo estudie. I'm a musician, tenemos un músico aquí entre nosotros también, right? I'm a executive assistant, o lo que, a lo que usted se dedique, ¿ok? Where do you study? Yes, I study university.
At the university. Puede decir el nombre. Mira, aquí dice at UCLA. At, ¿cómo sería Universidad Tecnológica? Technology University. No, puede decirlo en español. O puede at decir no, pero podemos decir Technological University. Universidad Tecnológica, Technological University. ¿Cómo fue, teacher? Technological University. Ah, la tecnológica. Okay. Where does your father work? ¿Dónde trabaja tu padre? Pero acá nos escribieron que él está jubilado. He's retired. Retire significa jubilado. All right. What does... Escribe retire, ¿verdad? Correcto, aquí está en la pantalla. Sí, es que me cuesta leer un poco. Ah, ok, sí, es retired. Ok. Okay. What does your wife do? ¿A qué se dedica tu esposa? Mire, interesante cómo le han puesto esta ama de casa. She's a stay at home mom. She is designer, software designer. Software designer, okay, or web designer. Web design. Okay, muy bien. How old is your daughter? I don't have. Muy bien, si no hay, no hay, ¿verdad? Okay. We're going to go to the groups and we're going to have this conversation with your partners. Vamos a hacer estas preguntas, ¿ok? Okay, ahí van las preguntas. Let's create the groups.
Ya vino. Bueno, ya lo vi, Austin. We are back. We're back. Okay, let's continue. ¿Cómo les fue? Good. Muy bien. Mucha práctica. Okay. Hello, my friends. We're going to start with the last unit. Our last unit is What are you doing? What is the name? En esta unidad vamos a aprender. ¿Está abierto el micrófono de alguien? Sí. No sé quién será. Ya sabemos, profe. No, hoy no es ella. Okay. Okay, so what are you doing? Time zones. We're going to talk about the time in this unit. Vamos a aprender a preguntar y a responder la hora. Okay, this is an introduction because we have different time zones around the world. Tenemos diferentes horarios, horas alrededor del mundo. And here we have some cities, important cities around the world, and different time zones. Así que lo que vamos a hacer es, primero vamos a aprender cómo pronunciar estas ciudades, ¿ok? Okay, we have Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Montreal, New York City, San Juan, Lima, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow. Este no sé, no tengo idea, así que I'm sorry, ya lo vamos a buscar por ahí. Seoul, Bangkok, Tokio, en Sydney. Sydney. Cape Town. Cape Town. Este es Sydney como Walt Disney. Ok, no es Disney, ¿verdad? Es Disney y este es Sydney. All right. Ahora, I ask you, now I'm going to ask you, which cities are in the same time zones? ¿Qué ciudades están en la misma zona? Vancouver. Y Los Ángeles. Ok, pero este de Los Ángeles me lo está leyendo en español. Los Ángeles. Eso, Los Ángeles. Ángeles, all right. All right, continue, please. Mexico City, Lima, Montreal, New York City,
Ajá. San Juan, Brasilia, São Paulo. So, Paulo and Brasilia are in the same time zone, yeah. Pero Montreal, oh yeah, and New York City and Lima in the same time zone too. Okay, good. Vancouver, Ajá. México City, México. Montreal, No, México. Montreal. Montreal. Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Moscú, Seúl, Seoul. ¿cómo? Seoul. Cap Town, Cape Town. Cape Town, Cape Town. Housewife, Casablanca. No, es Casablanca, así es. Porque es nombre propio, El nombre, no. los nombres propios no pueden White. traducirse. Los nombres propios no se pueden No pueden traducir. No, traducir. no se pueden traducir. Nosotros vivimos en Ciudad Delgado. Sí. Sydney. Okay. Sydney, correcto. Delgado. Y usted, si le hacen Sydney. una Yo. encomienda a Delgado City, nunca le va a llegar. A Delgado City nunca me va a llevar. Ah, si usted pone así una dirección, que porque está para inglés, no, los nombres propios, o sea, nombres de compañías, nombres oficiales de lugares, los nombres de las personas, las colonias, eso no se puede traducir. Eso no se puede traducir. Inclusive la comida típica tampoco. No Enchilada hay es traducción. enchilada y es enchilada. Ok. Pupusas Lava. son pupusas. Pupusa. Por eso no tiene traducción. Puede hacer una comparación con otra cosa, pero no para que la gente comprenda qué es. ¿Ah? Pero no podemos hacer traducciones. Ok. Thank you with the time zones. And no más a preguntar which cities are in El Salvador's time zone. No, what is there is not Como Honduras, Honduras, Guatemala, Guatemala. only apartment, No. Está Costa viendo que Rica, mexicanos. Costa Rica, Yes. Nicaragua, Cuba, Florida. Okay. Muy bien. Muy bien. Americano. Excelente. Son las ciudades que están o países que están en nuestra zona. Si Centroamérica es pequeño, mire, ahí cabemos todo. Panamá y Belice. Yeah, Panamá. Ok, let's continue, my friends. And this is another activity we have. Ya era la otra, ¿verdad? Riad, ajá, no, no, yo no me, como no he viajado a ese lugar, no me lo puedo. In my dreams. Okay, now we have another conversation here between two friends. Yeah. This is Debbie and John. John have traveled to Australia. And of course, Debbie is in
in Los Angeles. So we're gonna listen to the conversation and then we're gonna practice. Vamos a practicar esa conversación. Pobre débil, anda levantando bien temprano. Sí, sucede. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Any questions? New words for you? Palabritas nuevas? No. No. Awake. Awake. Es levantarse. No, es estar despierto ya. I'm awake. Ya estoy despierto. O despierto. O sea, cuando digo I wake up, es yo despierto. Yo despierto, ajá. I get up, es me levanto. Correcto. Ok. Pero I'm awake es estar despierto. All right. Another question? No? Okay, let's go and practice with our partners. Vamos a practicar.
We're back again. Okay, we're back again. He vuelto, dijo que. Again, again. Again and again and again. Good. Okay, how was the activity? Pero bueno. Todo bien. And what's up with the pronunciation? Estamos aprendiendo, profe. Ahí vamos, corrigiendo Okay, entre todos. Lo que excelente. sí que es muy divertido escucharnos. De eso se trata, Bueno. que nos divirtamos aprendiendo, ¿verdad? Y nos corrijamos con respeto, con cariño, ¿verdad? Y si alguien es algo gracioso, pues, ¿verdad? También La va. verdad, en todos estos años que he estado estudiando inglés, nunca había quizás aprendido, no sé si porque yo nunca le puse empeño, no sé, pero Ajá. la verdad que en este corto tiempo lo que hemos visto, yo siento que he aprendido porque he mejorado Excelente. bastante mi comprensión y mi Bueno, pronunciación. excelente. Excelente. Practiquemos entonces, pues, Carlos. Ok. I start. Hello. Hi, David. This is John. I am calling from Australia. Australia. Am a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Hola. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. I'm awake now. Okay. Escuchó Vamos, bien, va, Joao. teacher. Cuidado con el muchacho ahí. Ya, va bien, va bien, va, vamos bien, vamos para arriba, vamos para arriba. Con Ok, todo. Joao. Comienza, Joao. Hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. I'm awake. I'm I'm awake. awake. I'm awake now. Excellent. Very good. Bueno, aquí vamos a pedirle a Erika Vanessa que nos acompañe en esta. Eso, ahí vamos. Happy faces. Excelente. Vamos. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning.
4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Excellent. Thank you, Erika. Thank you. Qué bien lo pronunció. Sí, hay algunas cositas, pero en general lo hizo muy bien. Eso es cuestión de práctica. Bárbara, bárbara. Ustedes ya saben que la práctica es la que nos va a ayudar mucho. Práctica, practicar, no hay que cansarse de practicar. Ok. Daniel quiere también Daniel, participar. vamos, Daniel. Not. I am not. Ya no me Ya. cuesta. Ah, okay, good. Vamos, Daniel, vamos con todo. Tranquilo ahí. Como dijera paso en inglés. Next. I pass. Next. I pass. Es que Ness es como Próximo. sí, va lo mismo. Siguiente. El que sigue, Siguiente. el que sigue. ¿Y quién me está hablando ahorita? Aquí es la chica, Melanie. Bueno, dice la Melanie, Quiere la tremenda. Ana y Cela. Ana Isela va a practicar conmigo ahorita. Va, yo. Vaya. Hello. Inicio o Ok. inicio. Hello. Yo inicio. Hello. Ah, con el compañero lo va a hacer. Con Vaya. Austin. Vaya, Austin. Hi, Debbie. Oh, no con usted. Ah, vaya, pues. Hello. ¿Quién? Austin, Hi, Austin. Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay, I'm awake now. Muy bien. Thanks. All right, thank you, Isela. Ahora vamos Ese, a ver, teacher, ese Eliseo, dime, en dime. la última, I'm away, vaya, I'm que se awake, pronuncia. I'm awake, I'm awake, I'm como I'm awake, I'm awake, away. I'm No. awake, I'm awake now. Aquí se hace un link, que estas dos palabras suenan como una. Se unen. I'm Pronúnciela otra vez. awake. I'm away. I'm awake. I'm away. Ok, Away. esta ¿cómo me Sí. pronuncian esta? Esta aquí, esta que estoy señalando aquí. I are Really. reeling. ¿Cómo? Really. Reeling. Really. 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 Es really, ok. Este es really. Are really. Reilly. Really. Really. Really sorry. Ok, really sorry. Ok, muy bien. Ok, la otra palabrita que creo que también nos da un poquito de trabajo es esta. Conferencia. Conference. 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 I'm at a conference. ¿Cómo? I'm at a conference. I'm at a conference. I'm a conference. I'm at a conference. I'm a conference. I'm at a conference. 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 Correcto, Conference. correcto. Conference. Correcto, I'm at a conference. Conference. Conference, así, Conference. Ference. Conference. Conference. Y I'm at la a otra conference. palabra, la final del final. Ah, en Sydney. I'm at a conference Sydney. in Sydney. In Sydney. No, Sydney. Sydney. Sydney, Sydney. Sydney. Sydney, Sydney. Sydney. Okay, my friends, let's continue. Wow, ya se nos fue la hora otra vez. Me atienden. Solo vamos a hacer la introducción al temita de mañana, ¿ok? We're gonna talk about time. These are the two ways that we say the time in English.
Okay, we say it's 1 o'clock, it's 1:05, it's 1:05, it's 1:15, it's 1:15, it's 1:30, it's 1:40, it's 1:40, it's 1:45, it's 1:45. Observa. Yo cuando digo una hora exacta, ¿verdad? Así. Pero solo cuando voy a decir la hora exacta. No cuando la voy a decir con la 1:10. No voy a decir it's 1:10. Eso no lo puedo decir. Voy a decir. Sí, question. Hola, hola. En la parte donde dice it's 1:05, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo sería ahí? Es la 1:05. El O significa I. No, el O no significa I. Nosotros debemos de interpretar lo que es, que así es. Porque nosotros en español tenemos una manera. En inglés, esa es la manera para decir la 1:05. ¿Sí? Es 1:05. Vamos a explicar esto detenidamente mañana. Okay. Bueno, es que aquí hay bastante, hay bastantes cositas que explicar. ¿Verdad? What time is it, teacher? It's 9:56. All right. Okay. There are more questions for tomorrow. Oh, sí, con la hora. La hora es fácil aprenderla. Usted necesita que conocer los números del 1 al 59 nada más. Y usted observa, hay dos maneras de decir la hora. Mire, digo, it's 1:05 and it's 1:05. Ahí hay dos maneras de decir la hora. Ok. Ok, my sí, friends. Jordan. Hola, hola. No, no, no. No, mañana. Ay, que okay, tenemos sueño, okay. Okay, let's call the attendance. Va a pasar lista. Ahorita, ahorita. My dear students, vamos a ver. Okay. Me hicieron la sugerencia de decirles que vayan terminando la plataforma. Sí, ya yo estoy atrasado. Al 100%. No, yo no, yo ya terminé. Excelente. Y la otra era de que también como que ya estaban las, ya estaban como registradas las notas o no sé qué, ya que podían consultar. Sí, también ya las tengo. Ah, excelente, muy bien. Muy bien, entonces vamos con Isela, presente, dijo. I'm present. Ana Yamilet. No. Andrea Saraí. Aquí estoy. ¿A dónde usted? En su lista. Austin. En su lista. Sentada estoy, más. Present. Ok, thank you. Ok. Carlos Francisco. Thank you. Carlos Luis. I am in my work. Ah, you're at work. Okay. David. Here. Thank you. Deborah Esmeralda. Present. Thank you. Diego Rodrigo. Diego Rodrigo a la 1. Diego Rodrigo a las 2. Eliseo, ya lo vi. Eric Javier. Gracias. Diego Rodrigo ahí.
Perdón, teacher, Diego Rodríguez, ahí están los participantes, quizás tiene problema con el micrófono, a ver, Pero no es sé. que él no, no sé, no, no, no habla, no dice nada. Eric Javier, sí, presente. Okay, gracias. Thank you, Erika, Vanessa. Present. Thank you, Ivin. Ivin. Yo creo que está de turno. Ándale. Sí, no se conectó. Hernán Ariel. Jessica, Present. present. Hernán. Present, teacher. Okay, thank you. Jessica Elizabeth. Present. Thank you. Jessica Melanie. Here, teacher. Wow. Hoy he estado bien portada, Melanie. Hoy he estado bien portada. Joao. En que he estado calladita, papá. Eso. Kirby. Okay, thank you. Jorge Mauricio. Here, teacher. Thank you. José Alcides. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you. Juan de Jesús. Sí, vino Juan. Present, Oh. no activaba el Oh, micrófono. ok, gracias. Ya le pusimos presencia y ok, chicos. Ya casi. Entonces. Continuaremos con lo de la hora. Si pueden adelantar un poquito, ¿verdad? Ver algún tutorial sobre la hora, sería bueno. Ok. Por mi Okay. parte, that's it and good night. Good night, teacher. Tomorrow. Gracias. Take care. Buenas noches a todos. See you tomorrow. Gracias. Night, see you tomorrow. Gracias. Teacher, Hola, hola. Sí. Y fíjese que yo, o sea, antes de iniciar el curso, bueno, había, por eso es que quizás le entiendo un poquito las palabras, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, fíjese que yo estuve, no sé qué me dice esa aplicación Duolingo, estuve como haciendo una. Mire, todo lo que sea en beneficio del aprendizaje de un idioma o cualquier otra cosa que sea, son buenas, ¿verdad? Duolingo es una aplicación buena, solo que cuando uno llega a cierto nivel ya le pasan al premium, ¿verdad? Entonces ya hay que pagar. Ya hay Pero que pagar, sí. creo que llega lo que está por niveles fáciles, fácil, luego sigue intermedio y así. También está el nivel Y, difícil. ah, nivel difícil. Entonces, ya cuando pasa uno ciertos exámenes y todo, después ya le venden, ¿verdad? Pero todo lo que sea gratis, Sí, vea. usted Hay aprovéchelo. que Es más, no aprovechar. hay necesidad de comprar cursos ni nada. Hay muchos, muchos cursos de inglés en YouTube. Muchos, muchos cursos. ¿Verdad? Así YouTube, que sí, es sí, verdad. aprovechen ahí en YouTube para poder Sí. aprender. Sí, ahí están. Puede ser inglés desde cero, ponga, y ahí le va a salir un montón de opciones. Estaba viendo esos videos también. Lo Sí. que es que lo que pasa es que uno a veces no se esfuerza, ¿ver? Pero ahí es donde uno debe Es apoyarse. que es cuestión de dedicación. Esto es lo que pasa con el aprendizaje. Dedicación. Eso es lo que necesita, es dedicarle 10 minutos diarios, 20 minutos diarios, y poco a poco, cuando viene a ver uno, ya tiene una hora y uno ahí está, ¿verdad? A ver si es la Sí. cronología, teacher, digamos con esos materiales en YouTube. A Sí. veces no es lo mismo que usted comience a ver desde como principiante parafraseo que ya estudiar el verbo to be. Sí, es diferente, ¿verdad? Es lo mismo también que tener a alguien que le esté ayudando con las dudas.
una pronunciación. Sí. Bueno, chicos, ahora sí. Stein. Bueno, muchas gracias, teacher. A Buenas noches a ustedes. todos. A ustedes. Good No, night. pues pasen buenas noches. Good night. See you. Bye. Bye, Melanie. Ah, good.